este es el plano de alimentadores del edificio de departamentos ¿no? está el, la antropología del tablero por área para alumbrado contactos y fuerza equipos aquí está como baja la tubería por el paso de instalaciones este ya también ya lo hemos visto ese, ese detalle es aquí, aquí está el paso de instalaciones aquí está el paso de instalaciones en los entrepiso aquí está la tubería soportada en losa es tubería metálica aquí están los conduletes que mencionamos aquí está un condulet aquí está otro condulet así vamos a ver que son son condulets aquí están la, las varillas soportadas desde losa con unos taquetes de expansión de media pulgada de diámetro. Aquí sale el detalle constructivo cuando es una sop soportería de un solo tubo. Pues aquí está un solo tubo soportado, ¿no? Sí. Aquí está el sellado contrafuego para tuberías que atraviesan para esos techos. O sea, en el caso de que tuberías que atraviesan para esos techos, aquí está el sellado contra fuego que tienen que tener. Masilla Interam Fire Dam 150 de 3 m para tuberías a cero. Aquí está la tubería para el huesa galvanizada. la que estamos manejando. Aquí está el detalle del sellado contrafuego. Si son alimentadores, tienen que tener su cuadro. De notas, ya les expliqué cuadros de notas y son alimentadores. Y entonces, si son alimentadores, tienen que cumplir con todos los artículos de la NOM 01 2002 Aquí hemos visto lo de los. del código de colores, también ya lo habíamos platicado aquí en varios videos. ¿no? Si este es atención uh, de 220 volts entre fases, 127 volts entre fase y neutro, fase A color negro, fase B color rojo, fase C color azul, neutro color blanco, puesta a tierra, verde o desnudo. Aquí ya se pone interesante porque ya estamos viendo las camas de tubos, ya estamos viendo el plano de la planta baja, el estacionamiento que al principio les había mencionado en el video aquí están las camas de tubos, o se bajan todos los tubos por estas columnas aquí están los pasos de instalaciones y bajan por ejemplo aquí los tubos y quiero que vean cómo se hace la distribución de tal manera que van y rematan a unas cajas, luego otras cajas lo que pasa es que cada cierta distancia tienen que tener cajas registro no tanto para que se hagan conexiones ahí, sino para que ahí pongan una coca Sí, o sea, una coca es una, una curva que se le deja ahí al. De hecho, es un, no es curva, es un, es un círculo completo. Es una coca, una coca de 360 grados. si ¿Sí? Esto es cada cierta distancia para que lo que es el, el tendido del cable se haga de la forma que marca la normatividad y ahí quiero que vayan que bajan todos los tubos y por ejemplo van haciendo camas por ejemplo aquí hay una cama de tres tubos aquí son tres tubos aquí es una cama de los tubos del alimentador del tablero 10 el alimentador del tablero 9 tablero 6 ¿Sí? quiero que vean cómo se van haciendo todas estas camas hasta llegar por ejemplo aquí se hace una cama de 5 tubos y aquí, se, aquí ya estás hablando de una cama fíjense cómo hace aquí el doblez con el cóndulet aquí es una cama 1 2 3 4 5 6 7 8 tubos una cama de 8 tubos ¿Sí? aquí por ejemplo tienes una cama, fíjate, tienes una cama de 13 tubos, es una, es una cama grande. y Aquí está el soporte, un soporte de 3.25. No sé, pero no es cualquier soporte, debe ser grande y tiene que ser ad hoc para que pueda soportar la ahora sí que esos 13 tubos. ¿no? De hecho, te les voy a mostrar un detalle de, 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 para verlo. Verlo de frente, ¿no? Todos esos tubos bajan aquí este muro y por, por abajo van a rematar a esta trinchera. Es una trinchera de registros para medidores. De hecho, ahorita vamos a ver esa trinchera. Es una trinchera donde bajan todos los. Los tubos, ¿sí? Quiero que vean cómo hacemos los quiebres con los cóndulets. Aquí hacemos los quiebres. Pero esa es la distribución de, de todos los tubos. Cómo van bajando. Ah, luego, luego, como hay cruces con otras instalaciones, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Tal, les voy a mostrar un, un plano de cómo quedó el Ashville del cruce con las instalaciones. Acá más, más bajantes de tubos. Y cómo se hacen acá más camas. Como hacen más camas para ir a rematar acá. Rematar acá. Entonces aquí bajan todos estos tubos. Y van a remajar a una trinchera. Para una. para Fíjense, aquí está la trinchera para la concentración de medidores 1 y aquí está la trinchera para la concentración de medidores 2 fíjense cómo se hace todo este arreglo no esto pues ya van esto ya tiene que ver con ahora sí que el proyecto de, de los bancos de ductos aquí van a unos registros y aquí van a dar a los transformadores pero bueno eso ya lo, ahí se ve no eh, a ver si podemos ver los detalles de cómo quedan eh, vistas de frente las camas de tubos no para que vean la, eh, los arreglos que se hicieron ahí esto es lo que le mencionaba ese es el de, detalle de cruces de instalaciones Aquí por ejemplo, en azul están las, las camas de tubos, de los tubos eléctricos que son los alimentadores. Eh, aquí está en rosa, está en la localización de las condensadoras para los equipos de aire acondicionado aquí podemos ver en rojo no sé si lo conocen a ver si, yo, si se ve este es lo que tiene que ver con el sistema de protección contra incendio entonces aquí va la tubería aquí va la tubería está también soportada desde Losa, OSA la tubería del sistema de protección contra incendio y fíjense cómo en ningún momento estamos cruzando con lo eléctrico como se tomó el criterio fíjense cómo se tomó el criterio para en ningún momento estar cruzando con lo eléctrico yo he visto proyectos en que me hacen cruces mortales de instalaciones o sea te ponen te ponen el tubo hidráulico lo más arriba que se pueda y un tubo que pasa por arriba de las instalaciones eso está mal bro. eso lo pasa o fuera de normatividad eso te ponen una tubería de agua que pasa por arriba de los tubos eléctricos e inclusive va sobre ellos sobre la misma línea de la cama de tubos aquí los cruces que tenemos son mínimos si acaso tenemos un cruce aquí pero hasta eso hasta ahí llegamos o sea quiero que vean que a pesar de toda esta maraña de, de tuberías eléctricas no hay un cruce crítico de tubería contra incendio con el eléctrico o sea el tubo rojo es agua es un tubo de agua del, del sistema contra incendio tengan mucho cuidado con eso y aquí también tenemos bajantes Estos son bajantes y de tubería ahogada en losa bueno este aquí tenemos el este morado esta es la Tubería, bombas de las albercas. Esas, es, ah, esas es, también. Este va a ah, ese tablero que está acá. eso tiene que ver con el, la instalación de, de usos generales. Que esto las expliqué en otro video. Pero pues también no tenemos ahí cruces críticos. Quedó bien el arreglo, de manera que o sea, se evitaron los cruces con tuberías de agua. Y, o sea, se evitaron cruces con tuberías pluviales, cruces con tuberías hidráulicas y cruces con tuberías sanitarias. Por ejemplo, aquí con las camas, con los tubos que van y rematan a la trinchera. Aquí estamos viendo un, de, un detalle de la trinchera. Aquí están viendo, aquí estamos los condos, aquí está el soporte desde el muro cómo van y remata todos esos tubos a una trinchera es una trinchera para alimentadores ahorita lo vamos a ver más, más explicaciones de construcción de la trinchera pero pues quiero que vean los criterios este es del detalle eh, seguramente es de la, de la este es el, el, el detalle de la concentración de medidores 2 Y este es el detalle de la concentración de medidores 1 Aquí pueden ver que esto llega por arriba Por, por soportadores de losa Pero aquí bajan un tubo Y aquí va, y se van al piso y Digamos que por piso se van hasta la trinchera Inclusive aquí podemos ver un, el, el corte de, de la concentración de medidores número 1 De la que les digo que es el 7 meter pack Este esto es para que puedan ver alturas Inclusive cómo quedan las bases de medición Aquí está, esta es la concentración de medidores Esta es la número 1 y aquí quiero que vean, aquí está la trinchera que les digo, la trinchera que esto se, se hizo en coordinación con el, el cliente, me tocó un buen cliente, un arquitectazo, uf, que me echó la mano mucho con temas de, de obra civil y se pudo hacer este, el, 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 lo que es la, el, los trabajos de obra civil para la trinchera, donde van los, los ductos de los alimentadores. Entonces, eso sí, este, bueno, aquí va por, está esta principal y aquí vas, van los, los, los tres tubos que van al registro Norma CFE y luego a su vez van al transformador sumergible, ¿no? Bueno, aquí está el, el principal, del de 3 por 800, este es el centro, de, el, bueno, esta es la concentración de medidores 1, aquí van las alturas a cada cuánto va la base de medición de alto, ¿no? Sobre el nivel de piso terminado. Esta es la constante de medidores 2. Para que vean que hicimos un detalle de la constante de medidores 1 y de la constante de medidores 2. Aquí está el detalle constructivo de, de la trinchera. Esta, son, esta, por ejemplo, es la, la tapa de concreto, marco de ángulo. Aquí están las, me, me, las medidas. Esta es el contramarco de la tapa. Esto es el contramarco de ángulo, Gramatizado por inmersión Aquí están las anclas. Y aquí está la trinchera. Aquí está la trinchera. Esto se hace en obra. De un metro por un metro por tres metros. Esto se hace en obra. Obviamente te tienes que coordinar con obra civil o obra arquitectónica para poder hacer esto. Esto es lo que le quería mostrar Este ya estás viendo de frente cómo está la encamada de tubos. Por ejemplo, aquí estamos viendo eh, el detalle 9. El detalle 9 está aquí. Está el, digamos, la cama crítica. Yo así le denomino como la cama crítica. Pues tienes 13 tubos. Entonces pues aquí está. De hecho, fíjense: tienes, fíjate, el detalle 9 tienes 13 tubos arriba y tienes tres tubos. Abajo, no, de hecho, eh, tienes en la parte de abajo tienes 13 y en la parte de arriba tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, bueno, así quedó. Este es como va anclado la losa de techo y la lista de materiales para fabricar este el, esta soportería, ¿no? Obviamente es muy, tienes que ser muy específico con esto. Y tienes, de, tienes detalle, por ejemplo, aquí le estoy poniendo, por ejemplo, aquí está el detalle 9, ya lo vimos, aquí está el detalle A, en esta parte donde están estos tubos, aquí está el detalle A. El talla 10, aquí en este encamado. Aquí le puedes ver, le talla 10. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos ahí. Pero esta es la que me pareció crítica. Ahí está. Para que le puedan ver, Este, otra cama crítica es la 14. A ver si la podemos ver por acá. La 14, aquí está la 14. Esta este es la 14, ¿no? Esta es, este es la 14. Ahí está, la 14, la que estamos viendo aquí. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tubos. Más este detalles de, de cómo quedan las. Estos detalles, te digo, no en cualquier proyecto te los ponen, ¿eh? Y sí hay que ponerlos para que vean cómo está el acomodo de los tubos y de, de los soportes, ¿no? Y que vean que qué tu, que tubo que corresponde a cada alimentador, ¿no? Entonces, la que, por, por ejemplo, aquí este le corresponde al alimentador 18, ¿sí? Entonces, te digo, no, no, no en cualquier proyecto te ponen eso. A mí siempre me ha gustado trabajar por proyectos de manera, de manera artesanal, de manera artesanal, hacer proyectos de manera artesanal, de manera que al cliente le quede todo bien especificado, bien detallado. Estos son proyectos que se hacen a detalle. Este proyecto no lo hice no lo hice en una semana, no lo hice, no lo hice en, en un mes. Como le digo, la obra duró dos años, fue una obra que duró dos años. Entonces, y también sobre la marcha se hicieron ajustes y tuve que estar Cambiando plano tras plano tras plano tras plano, o sea, lo que estamos viendo es los planos definitivos, como quedaron, pero se tuvieron que hacer muchos ajustes sobre obra. El, pro, el proyectista, en este caso yo, tuve que ir a la obra para ver cómo, se, cómo hacer las adecuaciones, las adaptaciones. Me tuve que coordinar con el corresponsable de instalaciones electromecánicas, me tuve que coordinar con el, con el residente de obra civil para que todo esto fuera conforme a la normatividad. O sea, te digo, esto es, es un proyecto, pero también me implicó muchas idas a obra, mucha ida a la. A la construcción no solamente estar en, en gabinete no esto es producto de muchas idas a la obra para poder a, a hacer esto entonces por ejemplo más detalles para que vean cómo quedó el, la organización de la instalación eléctrica aquí están los quiebres de los tubos aquí están los conduletes que nos ayudan a hacer los quiebres todo muy bien soportado ya les habíamos visto detalles de, de frente de cómo están los, los, las soportería de los tubos y esos detalles aquí otro más otro detalle en isométrico pero esto sería en oblicuo no este es perspectiva oblicua no pero aún así está bien la proyección oblicua está bien o sea ¿Cómo está la caja de registro? ¿Cómo rematan los tubos? ¿Cómo está el soporte unicanal de aluminio? ¿La abrazadera unicanal? ¿La varilla roscada Aquí están los tubos que son metálicos en pared gruesa galvanizada. Las dimensiones de la caja de registro que se hace en obra. Esto se hace en obra. ¿sí? Más detalle de la soportería, el tipo de material. Aquí si es soporte para un solo tubo, pues aquí ponemos que es un soporte para un solo tubo. Si es un soporte para tres tubos, aquí ponemos que es un soporte para tres tubos. ¿sí? Muy bien especificado todo.